Migrantes, la mayoría haitianos, irrumpieron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula para ingresar al inmueble y exigir sus trámites de estancia en México en medio de la llegada masiva de migrantes a la frontera sur. El incidente, el segundo ocurrido en la última semana, ocurrió aproximadamente a las 8:30 horas cuando miles de extranjeros esperaban turno afuera de una de las dos oficinas de la Comar en aquella región fronteriza. Los inconformes que arremetieron contra las vallas metálicas utilizadas como protección ingresaron con violencia al inmueble ubicado en el oriente de la ciudad. Policías municipales y agentes de la Guardia Nacional que resguardaban el lugar fueron superados por la turba en su intento de contenerla. En la estampida, varios extranjeros cayeron al suelo. Sus compañeros pasaron sobre ellos, aunque las autoridades no reportaron víctimas ni lesionados. Derivado de esta situación y los hechos de violencia, la oficina de la comisión pidió el apoyo de la Guardia Nacional para resguardo y garantía de sus actividades. Esa dependencia ha venido advirtiendo de un nuevo éxodo de migrantes y de solicitantes de asilo en México, que este año podría reflejarse en estadísticas inéditas. De acuerdo con datos, hasta el mes pasado alrededor de 100.000 extranjeros habían pedido refugio y más de la mitad de esa cifra lo han gestionado en Tapachula. Estimaciones advierten que este 2023 se podrían acumular unas 150.000 solicitudes de refugio.